Buenas noches. La familia michoacana extorsiona y ataca por tierra, como lo hemos visto en los últimos días, pero también lo hace por aire contra quienes se atrevan a desafiar su ley de derecho de piso. Son imágenes de Petatlán, Guerrero. Bombardeos desde drones. Bombardea a la familia michoacana. Y ahí están las imágenes. Ahí están. En esa zona de Guerrero, la extorsión ha escalado de las tortillerías a los ganaderos. La guerra de los drones en Petatlán, en la Costa Grande de Guerrero. Imágenes obtenidas por Humberto Patchett. Señor, pues aquí en este rancho no hay vida, no vamos a estar en paz y simplemente nos vamos. Con todo el dolor del corazón, oiga, nos vamos porque aquí no se puede vivir. Como puede ver, me hacen falta muchos animales. No son todos. Este es el fruto del trabajo de nosotros, del maíz, de la siembra, de nuestras manos, de nuestros hijos, de nuestras mujeres. Prácticamente estamos todos, y así va a pasar. Esa gente en los manos nos están obstruyendo nuestro trabajo. Y no se vale, oiga. Buena suerte. Gracias. Muchas gracias, señor. Vámonos. Y así, el hombre tuvo que irse del rancho, tuvo que dejar su propiedad. No pudo contra la familia michoacana. Así, las extorsiones en la Sierra de Guerrero en los próximos días. En los próximos días, mañana, pasado mañana, tendremos la crónica completa.